Hey, welcome back to my channel. I'm really funny today. How do you call three white people and a bus drinking? How come Mexicans take too long to get to LA? Because every time they go to the bathroom, it says, clean the bathroom. Hey guys, welcome back to my channel. We have fun. Cuarentena, you know, todo bien, todo chistoso. Quiero tratar de ser chistoso, pero no soy chistoso. Y esta que este que está aquí, de todas maneras, quiero agradecerles a todos ustedes que están unidos a mí y están en mi canal y todo. Les quiero dar muchas gracias a todos ustedes porque son personas muy bonitas y les quiero agradecer todo lo que han hecho por nosotros y sobre todo que Dios los bendiga, los cuide, los proteja de que deben estar, papá. Qué bueno que siguen en nuestro canal. Y que nos siguen visitando en todas las redes sociales. Gracias a Dios que nos visitas, que nos ves, que nos cuidas, que nos das likes y todo. Vamos a tratar de apoyar a nuestra gente pobre. Tenemos $1,000 para apoyar a la gente que bajo recursos en Tijuana, Rosarito, Ensenada. A ver si nos alcanza, son $1,000. Pesos son aproximadamente como 20 mil pesos. De hecho, voy a hacer eso. Voy a hacer comidita, bolsitas de comida para la gente que bajo recursos, porque yo sé que se llega va a llegar a un punto muy difícil. Pero de todas maneras vamos a hacer. Dios nos ha bendecido por todo lo que nos ha dado y vamos a apoyar a la gente. De hecho ya apoyamos a la gente de Chiapas, apoyamos a la gente a la gente cercana y todo. Vamos a apoyar. $1,000 tenemos, gracias a Dios. Si nos quieres apoyar con un dinerito o algo, lo que sea, una bolsita de arroz, una bolsita de frijoles, bienvenidos. Vamos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestra gente bonita que nos apoya y vamos a apoyarlos, claro que sí, vamos a apoyarlos en la forma de que vamos a darles una comidita, una bolsita de comida, un arrocito. Si quieres apoyarnos, apóyanos. Viste mi canal, Cocinando con Luis Preciado. Quiero hacer lo mejor para nuestra gente y sobre todo para toda la gente. Toda la gente que nos apoya y sobre todo, aunque no nos apoyen, vamos a hacer algo que nuestro Padre Dios nos va a bendecir, porque gracias a Dios, a él estamos apoyando a nuestra gente. Gracias. Dios te bendiga. Dios te cuide y te proteja. Ya sabes, papá, ya sabes. Que no se acabe de hacer.